Balance positivo tuvo la convocatoria categoría sub-15 programada por Alianza Petrolera. Contentos, muy agradecidos con todos los muchachos que se presentaron el día de ayer y el día de hoy. Deja un balance de alrededor de unos 200 niños. Chicos de diferentes clubes de la ciudad y del Magdalena Medio se dieron cita. Se presentaron de distintas partes de la región. Vienen muchachos de Cimitarra, Puente Sogamoso, Wilches. Entonces, satisfactorio. Estos jóvenes que escogió Alianza Petrolera harán parte de la sub-15 que jugarán torneo nacional y municipal. Los que se preseleccionaron se presentarán en enero. Y ese grupo se presenta con el grupo que ya viene del año anterior. Entonces, alrededor de unos 60 niños quedarán en ese primer filtro. El hecho de que de pronto en el día de hoy no tengan la oportunidad de avanzar al filtro no significa que aquí acaba ese sueño, porque hay la posibilidad de que vayan a otros equipos y pueda que en ese otro equipo donde esté sea figura y se convierta en figura. Entonces, seguir trabajando, seguir esforzándome para que el día de mañana, si hay la posibilidad de volver a Alianza, se le pueda dar la oportunidad. Alianza también programó convocatoria en dos categorías más, sub-17 y sub-20.